Antes que nada, buen día. Yo hace un año que estoy en el taller, va a ser un año ahora en julio, y la verdad que es un placer trabajar con los chicos. Desde que me levanto y arranco con ellos es una cosa de no reír, de reírme todos los días y bueno, contento, contento. Y Contenta. con estos 26 años que cumple el taller, mejor todavía, es decir, los chicos pasan la gran parte del día acá, así que es un placer trabajar con ellos. El grupo de trabajo de mis compañeros también es especial todos los días. Todo muy buena relación, muy buena onda con las chicas, así que bueno. Mira, yo acá hace tantos años, son 20 yo en el tema, cumplo este año y es algo de que para mí es algo muy importante, es mi familia, es algo de que, nada, es otra vida, es un ejemplo de vida a los chicos para mí, porque realmente te emocionan, se acuerdan de tu fecha, de la fecha de cumpleaños de tus hijos, están a la expectativa de todo, ¿entendés? Entonces como que me ayuda a mí como persona a seguir adelante, a seguir apoyando esto, a seguir creciendo y nada, nada, es mi familia. Bueno, Bueno, con Andrea he crecido un montón como persona. He aprendido mucho, nada, es todo para mí, es mi vida. Es ver la forma de conseguir el dinero como para seguir adelante, para poder, nada, comprar la mercadería, comprar las cosas y nada, tratar de vender los productos que lo hacen ellos con sus esfuerzos. lindo, lindo con los chicos. Siempre estuve con ellos. Tuve un tiempo en la cocina, después pasé acá, ahí a Bolsa, ayudo a las chicas acá con las cosas de la oficina. Y no, realmente es lindo. Con los chicos, trabajar con los chicos es lindo, muy lindo. ¿Y entre los compañeros? No, yo me llevo bien con todos, bárbaro. Sí, ellos por lo menos dicen eso, yo no Eso, ellos yo dicen, trato, yo bueno, trato. siempre que uno viene, los ve Sí, bien, sí, en sí. compañía. Sí. A veces por ahí vengo media mal, pero enseguida levanto el ánimo con los compañeros y los chicos. Somos un grupo muy lindo, con los chicos nos divertimos mucho, nos gusta. Por ahí, bueno, nuestros problemas como todos, ¿no? Pero, qué sé yo, uno llega acá y es como que te cambia la vida. Con los chicos, llevarnos bien, lo principal. Viste que en todos lados siempre hay un roce, pero bueno, Obvio. no, no, pero no, demasiado bien la llevamos entre todas. Y nos sentimos cómodas. Están bien. Sí, Bueno, sí. yo hace 2 años y 2 meses y bueno, ¿qué puedo decir? Entré a la cocina y bueno, ahora estoy en la limpieza, pero bueno, es como decía María, acá vos entras y te olvidas de todo, de los problemas, de todo. Así que bueno, la pasamos bien y bueno. Más allá del trabajo, hay buena onda, por decirlo de Y alguna forma. sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lucas, me gusta venir mucho al taller porque, bueno, fallecieron mis viejos y me vine acá y me hizo re bien y la paso re bien, me hice un montón de amigos, salgo con ellos y la paso muy, pero muy bien. Bueno, nos dijo todo en 30 segundos, sos un genio, Lucas. Sí. Iván, Iván. Sí, me gusta venir al taller y a venir a trabajar y estar después comer, todo, estoy cansado porque vine de la venta. Venís de la Sí, venta. vengo de la venta, Bueno, sí. ¿cómo es el trato en la venta de la gente? Bien, bien, bien. Bien. Trato bien, sí, bien. Bueno, Sí, son buenos vendedores ustedes. vendemos bien, sí. Venden bien. Gracias. Bueno, ¿cómo es el taller? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ahora Bueno. estamos cambiando de a poco. Vos trabajás y aparte venís al taller. Sí, ¿Te aparte. gusta? Sí, para no perder la amistad con la maestra y los chicos. Para no perder la amistad. Sí. Bueno, felicidades.